Bueno, la exposición abarca, primero y principal, es nuestra tesis de grado de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, y abarca un poco desde la historia del molino hasta que llegamos nosotros a nuestro proyecto, ¿no? No solo se estanca en lo que nosotros proponemos, sino toda la investigación que arrastramos desde un principio, tanto de las condiciones edilicias que se encuentra el molino, de la historia, del rol en la sociedad, hasta que llegamos a decidir cómo intervenirlo y con qué intervenir. Y empezamos como queríamos hacer algo sobre el molino, pero no es que no sabíamos qué. Queríamos que sea algo que realmente sea útil a la sociedad y que trate de abarcar a la mayor cantidad de sociedad posible, no que sea algo que vaya a cierto tipo de gente o que sea algo que vaya a cierto sector profesional o algo así. Sí. Entonces empezamos a investigar qué hacía falta, qué otras propuestas había. Entonces decidimos que lo mejor era englobar tres propuestas. Una era un centro cultural, que lo ubicamos dentro del edificio antiguo del molino como el lugar más importante a refuncionalizar, y lo adaptamos a los requerimientos de la cultura. Sí. Que eso era, todavía no se había hecho el Medasur y era un poco el interés del gobierno provincial. Después planteamos un polo tecnológico, que se realiza como un edificio exento al molino, un edificio nuevo, que es una caja pura de Metal Deck, que es un material que se usa mucho, que no le quita protagonismo al molino y dialoga, que ahí nosotros lo vemos como lo poético, sería como que se contrapone a lo que era la industria de antes, ¿no? Un sí. Molino como ejemplo de la industria de antes, y ahora nuevas tecnologías, no sé, producir software, hardware, todo este tipo de tecnología, ¿no? Y después planteamos todo un gran espacio verde. Sí. Que nosotros consideramos que hace falta en la ciudad un espacio verde que proponga actividades, no un espacio verde, porque sí, somos una ciudad chica y espacio verde tenemos por todos lados, pero un espacio verde que proponga actividades como esculturas al aire libre, la práctica de deporte, y todo esto también englobado en un mercado, que sería la intención es llevar el mercado municipal que se da sobre las vías del tren, llevarlo al predio del molino, que son 3 hectáreas, y ahí poder desarrollar la actividad con mayor infraestructura, incluso brindarle capacitación, ¿no?, a los feriantes, tanto en el polo tecnológico como en la cultura. La idea es como que alguien que va, no sé, al mercado a comprar acelga termine en el centro cultural mirando una muestra. Sí. Es como tratar de mezclar eso. Y a su vez el tipo que hace artesanía en el mercado municipal termine mejorando su artesanía gracias a la capacitación que se brinda en el centro cultural o a la capacitación que se puede brindar en el polo tecnológico, ¿no? El predio del molino son 3 hectáreas. Sí. 3 hectáreas que nosotros proponemos. Hoy lo que está generando el molino, lo sí. que nosotros planteamos mucho, nuestra hipótesis de lo que es un urbanista catalán que se llama Solà Morales. Él plantea que son edificios que tienen una característica, son únicos. No se pueden catalogar dentro, no sé, de ruina o de estos, no sé, son por ejemplo el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires. Son lugares que quedan como en abandono, que son raros en el medio de la ciudad. Entonces, en estos lugares hay que hacer unas intervenciones que estén a la altura de ese lugar raro. ¿No? Vos no podés ir y poner algo que sea, no sé, departamento. No, tiene la tensión que genera ese espacio lo tiene que seguir manteniendo. Sí. Y hoy lo que está generando el molino es una barrera entre lo que es el centro y el barrio más fuerte que se encuentra atrás. Y están prácticamente distanciados, nada, 100 metros. Entonces nosotros lo que generamos también en el predio del molino es generar una permeabilidad de que se encuentre la gente también, tanto del norte de la ciudad como del centro en ese claro, punto, que ¿no? Unión, ¿no? Claro, hoy es una barrera, ¿no? Claro. Y eso permite que mejore el barrio más fuerte, o el barrio más fuerte está muy deteriorado debido a que era la vivienda donde vivían los ex empleados del molino. Cuando cierran el molino, los empleados quedan sin trabajo y todo ese barrio empezó a venirse abajo también. Sí, 1945 lo compra Werner, el molino. Sí. El molino se funda en 1915, propiedad de la firma Bancalari. Uno de los el primer molino de La Pampa fue. Ajá. Y uno de los primeros, creo que el de Realicó, más o menos se funda en la misma fecha. En 1945 la Santa Rosa tenía 15.000 habitantes y le da trabajo a 300 familias. Que no sé si al día de hoy hay una empresa que genere tantos puestos de trabajo como... Sí, o sea, realmente. En esa época todos seguramente conocían a alguien que trabajaba en el molino.
Y bueno, el trabajo indirecto que también daba a camioneros, a la despensa de enfrente, era como... Yo soy de acá, ¿no? Y el molino lo conocía más o menos lo que conocemos todos. Sí. Que hacía harina y que nada más, y que estaba abandonado y que siempre decían que van a hacer algo. Y es más o menos lo que sabemos todos. Y cuando nos pusimos a investigar, descubrimos, no sé, estas curiosidades, la cantidad de trabajo que generaba, la tecnología que manejaba para la época... La producción que tenía, era uno de los molinos más grandes de Argentina. Cosa impresionante que decir, ¿por qué no pasó esto, no? Algo que era impresionante y tenía, bueno, vías propias, un montón de cuestiones, casilla postal propia, era como, para la época yo creo que era, no sé, un monstruo eso. Primero es lamentable el estado en que se encuentra, ¿no? Necesita... que ya mismo se ha intervenido, ¿no? Porque si sigue en este avance, lo vamos a perder. Y después sí, es tenebroso y ver eso, las dimensiones que tienen uno tan chiquito ahí adentro y pensar que acá trabajaba tanta gente.